Bueno, clase número 3. Sí, ahora vamos a ver un poco de loyalty marketing, que sería una especie de marketing de la lealtad, ¿no? Algo así. Así es, así le llaman los estadounidenses en particular. Claro. Se dice que la vaca dorada del marketing, es decir, de la mercadotecnia, es la fidelización de los usuarios, ¿no? De los clientes, de la audiencia. Es decir, es lo más valioso que tiene una marca porque de esa forma tienen asegurada de alguna manera un cierto volumen de consumo de lo que sea del bien o del producto que tienen en producción. Entonces, siempre se habla en marketing de cómo conseguir más audiencia, más consumidores, más espectadores y cómo fidelizarlos. Esa es la palabra tal vez clave, ¿no? En el asunto del marketing, cómo fidelizar. Y es lo mismo que nosotros perseguimos de alguna manera con los sistemas gamificados. Un sistema gamificado, cuando está bien diseñado, tiene la capacidad de Decir. fidelizar. Bueno, o sea, la fidelización de un sistema gamificado obviamente es un producto muy posterior, pero inicialmente, en los inicios de lo que se le dice loyalty marketing, que es algo bastante antiguo ya. Bueno, empezaron con esta serie de situaciones. Por ejemplo, acá tenemos el caso de SIH, ¿no? Así es. Que era una empresa norteamericana Desde desde 1896. 1896, o sea, fines del siglo XIX. Bueno, Estados Unidos siempre fue en esa materia. Pionero, ¿no? En el tema del marketing, de las ventas, bueno, se desarrolló muy tempranamente, de forma industrial, y bueno, la publicidad la manejó muy bien desde sus inicios. Y bueno, este sistema de SIH duró hasta fines de los años 80 del siglo XX. ¿Y en ¿Y en qué qué consistía? consistía? Bueno, a grandes rasgos, o sea, consistía en que SIH lo que hacía, bueno, era una empresa de ramos generales, ¿no? De artículos para el hogar o Claro, como cuestiones, una cadena de almacenes. claro, una cadena de Vendían. almacenes, claro, de cosas para la casa en general, artefactos, electrodomésticos, mueblería. Y bueno, lo que ellos te ofrecían era un álbum, como si fuese un álbum de figuritas, o sea, comprabas. No, en realidad cuando comprabas en un almacén te daban X cantidad de Estampillas. estampas, claro, estampillas, que tenían determinado valor. Entonces, hasta cuando Claro. vos llenabas todas las casillas de las estampillas, Lo podía lo canjear. podías canjear, eso valía determinado dinero, ¿no? O sea, entonces lo Seguro. podías canjear por artículos en SIH. Bueno, hoy en día estos mecanismos existen con un montón de variantes en todos lados, ¿no? En cualquier almacén, en un supermercado. A uno le entregan puntos, por ejemplo, cuando llega a determinada cantidad de puntos, tiene la chance de canjearlos por algo, por alguno de los elementos del supermercado. Siempre son, no sé, 2 millones de puntos y vas pensando que te puedes viajar más o menos al Caribe y te encontrás con un jabón, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esto está pensado para que la persona, cuando invierte tiempo y dinero en un producto o en un servicio, y eso es reconocido, y de alguna manera ella puede llevar la cuenta de que, por ejemplo, está acumulando puntos o estampillas o lo que sea, es más difícil que esa persona se vaya a la competencia, se Claro. va a quedar en la marca, porque va a decir, bueno, voy a comprar en este lugar donde, además de comprar, yo voy ya acumulando determinada cantidad de recompensas, tengo un premio y tengo beneficios. Pueden ser pequeños los beneficios. En realidad no es tan importante, eso se descubrió después, el valor de la cosa, sino esa posibilidad de pertenecer o de ser cliente de una marca, ¿no? A las personas les gusta formarse en un clan o ser parte de una comunidad y eso un poco apela a ese tipo de psicología, ¿no? Y aparte siempre, por más pequeño que sea el beneficio, uno siente que le está ganando algo, ¿no? O sea, hay esa cuestión de acumular puntos, Así poder es. canjearlos con algo. Así que bueno, estos sistemas han ido evolucionando con el paso del tiempo dentro de lo que es la industria de la mercadotecnia.
se han inventado cualquier cantidad de cosas. Entre ellas, por ejemplo, están los planes de, por ejemplo, de pasajero frecuente o viajero frecuente de las compañías aéreas. Claro. Una de las primeras es Advantage, el programa de fidelización de American Airlines. Esta compañía tomó la idea de una compañía europea que nunca lo concretó, en realidad, Ah, mira. pero lo supo desarrollar de una forma que hoy en día lo consideramos, entre los que investigan el asunto de gamificación, como uno de los casos líderes que van generando una cantidad de novedades respecto del comportamiento y de la precisión de estos sistemas gamificados. Por ejemplo, Advantage es un, bueno, te da, todos sabemos, ¿no? Te da Millas. millas por la cantidad de vuelos que tenés, entonces en algún punto uno puede canjear esos puntos por pasajes gratuitos o descuentos, e incluso va más allá porque con distintos acuerdos con otras empresas uno puede usar el millaje, por ejemplo, para comprar algo en un free shop, etcétera, ¿no? Claro, Tener una ventaja en este un... tipo de modelos en definitiva se replicó en muchas aerolíneas. Por ejemplo, acá en el caso de Argentina, Aerolíneas Argentinas tiene también un sistema de millaje que creo que se llama Aerolíneas Plus. Y de alguna manera cambió hasta la manera de viajar, ¿no? Porque cuanto más viajes hagas en avión, más barato te sale, porque siempre tenés como un descuento. Y aparte está asociado a las tarjetas de crédito, que en definitiva son fundamentales a la hora de viajar y estar en otros países como sistema de intercambio. Y de alguna manera cambió realmente e hizo más accesible de alguna forma los viajes, ¿no? Al exterior y en Sí, avión. sobre todo porque la tarjeta de crédito es una especie de carnet de estatus, ¿no? Claro. No es lo mismo en el mundo contemporáneo, el mundo capitalista, alguien que tiene una tarjeta de crédito que alguien que no la tiene, Claro. ¿no? En América Latina tenemos muy baja bancarización, es decir, mucha falta de tarjeta de crédito. Si bien eso mejoró en estos años, todavía es poco lo que hay, no llega al 25%. Y dentro de lo que es el mundo de privilegiado que puede tener tarjetas de crédito, bueno, hay Escalafón. distintas, claro, distintos niveles de tarjetas, ¿no? Oro, black, platino, etcétera, que de alguna manera marcan algo que descubrió American Airlines con estos programas, que es la importancia del estatus. American Airlines es la creadora de las salas VIP, de la primera clase, de la comida de lujo y del champán en las líneas aéreas, ¿no? Y lo que se descubrió es que las personas valoran mucho más ese estatus, ese nivel VIP, como le llaman, VIP, B corta I, P por Very Important Person, una persona muy importante, ¿no? Es la que espera en un lugar con alfombra roja y comodidades, la que aborda con anticipación, la que se sienta en una butaca que puede estirar los pies y recibe comida mucho más elaborada y calentita que los pobres que viajan en segunda clase Que le dan un o yo que voy sandwichito. en la bodega, generalmente una jaulita, ¿no? Con los Bueno, gatos. con los gatos, claro, porque bueno, yo voy con las low cost, que son más baratas. Bueno, el tema que lo que se descubrió acá es que a las personas les importa un rabanito, el valor del pasaje, porque generalmente el pasajero frecuente no es el que paga el costo del pasaje, sino es la empresa que lo manda a hacer cosas para todos lados, ¿no? Claro. Entonces esa persona valora menos el costo del pasaje, que a veces ni siquiera sabe cuánto sale ese pasaje, que el asunto de ser VIP, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento que vamos tomando desde la mercadotecnia para aplicarlas en los sistemas gamificados. Y aparte, fíjense en estas cuestiones de los diferentes colores de las tarjetas. Hoy en día te da mucho más estatus sacar de tu tarjetero una tarjeta gold o platino que tengas un tapado de piel. Podés estar en ojotas y un bermuda, pero si tenés una tarjeta platinum vas a ser mucho más, digamos, ¿no? Vas a tener Claro. mucho más estatus que alguien que no lo tiene, pero que estaba empilchado, vestido muy elegantemente, ¿no? Empilchado. Usted Esta es sabe que la que otra. está hablando raro, ¿no? Estoy hablando Bueno. raro porque aparte pilcha creo que es una terminología medio, no sé si quechua es pilcha. Bueno, no Bueno, importa.
Los sistemas gamificados en realidad, bueno, toman elementos de la vida real, de los sistemas motivacionales que existen en la vida real, que la mercadotecnia explora permanentemente, y los convierte en cuestiones tal vez virtuales, pero que tienen el mismo efecto en nuestro cerebro. Resulta que nuestra mente le da lo mismo que, por ejemplo, una insignia, sea física o sea virtual. Los niveles de dopamina que segregamos por ambas cosas son bastante similares, es decir, la dopamina es esta sustancia que segrega nuestro cerebro cuando sentimos algún tipo de placer o algún estímulo que nos gusta, ¿no? Y dicen los conductistas que tendemos a hacer más aquello que nos gusta y menos aquello que no nos gusta Sí. por este asunto de la dopamina y, bueno, un mecanismo que en general dirige nuestra conducta. Bueno, a partir de ahí podemos decir que las insignias que normalmente usamos en los sistemas gamificados son similares a las medallas entregadas en la milicia, a los escudos de los clubes de fútbol, los deportivos, a las insignias que gana un Boy Scout por hacer sus tareas o por hacer sus proezas. Está tomado de ahí, ¿no? Y otra cosa es de la evolución de esos sistemas de fidelización, como por ejemplo se puede ver en Café Nero, que es una cadena de cafés bastante famosa, donde se intenta premiar a los usuarios asiduos con un décimo pocillo gratuito si uno compra 9, ¿no? Ese es un mecanismo clásico que lo vemos en un montón de otras tiendas, ¿no? Compra 9, te llevas 10, compra 10, te llevas 12. Es un sistema que, por supuesto, premia la fidelización, premia al cliente que elige la marca, pero que desde el punto de vista de la gamificación tiene algún tipo de defecto relacionado a que está premiando a aquel cliente que ya se fidelizó, porque pone muy difícil la entrada a un cliente nuevo que de repente tal vez quiere probar el café, se ve tentado por la oferta de llevarte 10 por el precio de 9, pero dice, bueno, en realidad no conozco el producto, no me animo, y bueno, tiene algún defectillo ahí que podemos nosotros mejorar a través de la gamificación. En Bueno. definitiva, lo que vamos a hacer es utilizar los mecanismos de la mercadotecnia de la fidelidad, ¿sí? Para fidelizar clientes a través de un sistema gamificado y de esa forma volverlos adoradores, tal vez de nuestra marca o nuestro servicio, para que se fidelicen. Un usuario fidelizado es un usuario que vuelve a comprar, es un usuario que habla bien del producto, es un usuario que va a querer consumir ese producto, mientras nosotros conservemos niveles razonables de calidad y de atención al cliente, ¿no? Bueno, son cosas que vamos a discutir en las clases subsiguientes, pero a lo que vamos es que esto, la gamificación, es superior en tecnología, superior en psicología a el marketing tradicional. Por eso es tan importante para la gente que hace marketing, así como para la gente que hace recursos humanos y demás actividades que pueden ser beneficiosas. Bueno, nos Nos vemos vamos en la en próxima la próxima clase. clase.